están azules. Ok. Ya casi está cumplida la meta. Llegamos aquí donde los élites. ¿Cuál élite? Ni qué, nada, no, están haciendo pinto, cabrón. ¿Cómo la viste, Ale? Dura, 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 dura. Sí. Me decías ahora, en la primera intervención que tuvimos, de que la dividiste en tres partes, más o menos. Sí. Al principio te sorprendió. Sí, claro, el principio fue dura porque no conocía y traté de darle al inicio toda esa cuestita bonita, chiquitica, pero no percaté que era bastante larga. Y ahí Correcto. quedó un poquito. Después cambiaste la relación ahí, ¿venías Sí. qué? ¿En qué venías? De ahí ¿En venía, uno ¿no? qué? La quedé en 12, no la he bajado. En 1.12. Sí, claro. Ah, ok. Y aún así todavía sentía que me faltaba. Perfecto, perfecto. Muy bien, Memo, excelente ruta hoy. Ay. De verdad, Memo. Ya usted Buena ya, ruta. ¿Qué se siente tener a Goico Cleteros en sus tierras Ah, aquí? muy alegre. Que todos vengan a conocer aquí toda la parte de Cerril, las montañas y Sí. que venga más gente. Totalmente, ¿verdad? Increíble. Lindísimo. Muy bien. Marco, me decías en la primera intervención que tuviste ahí que le diste duro al principio con 1.10 y después pasaste la relación 1.12. Sí, ahí tuve que caminar también. ¿Qué? Muy, muy, muy parada esa cuestión. Demasiado duro, ¿verdad? Yo creo que andan un 40% de pendiente, más o menos, ¿verdad? No, no lo sube así nomás. No, no, correcto, yo creo que sí. Sí, pero no, no, ya casi, ya llegamos. Yo creo que ya estamos, ya, ya, no, ya yo veo que estamos en las cumbres. Yo no veo que haya más, ¿verdad, Juanca? Ya sé cómo le fue con esa. Vamos bien, Con esa bici. caminando. ¿A dónde están los tres toques que le has dado ya de soldadura a esto? Ya se está reventando ahí. Vea, uno, dos y tres. Muy bien, ¿verdad? Ok, pura vida. Excelente.